Bueno, pues estamos aquí en la tercera mesa que sobre periodismo, periodistas y enfoque sobre las derechas radicales. Y contamos ahora esta tarde con Ilín Truax, periodista mexicana especializada en política, inmigración y movimientos sociales. También contamos con Patricia Simón, periodista de La Marea y de la radio M21. Contamos también con Amanda Andrades, periodista que fue responsable del área internacional de Contexto. Contamos también con Víctor Lenore, que es periodista cultural en Voz Populi. Y contamos con Abel Mestre, que es periodista de Le Monde y ha venido desde Francia hoy para estar con nosotros. Así que, bueno, en estos últimos años y con particular virulencia en estos últimos meses, en España, ¿no? Puesto que ha emergido o ha emergido en la escena pública una formación de derecha radical como Vox, ¿no? Se ha hablado mucho de que una parte de la estrategia de Vox, pero también de otros partidos, ¿no? De su familia política, como la Liga Norte, como la Liga, como el Reagrupamiento Nacional, uno de los núcleos de su estrategia está en condicionar o tratar de condicionar la agenda pública, tratar de marcar los debates, sacando temas, digamos, que suscitan el escándalo o en la izquierda y, digamos, provocan reacciones morales, ¿no? Morales y políticas, pero sobre todo morales, entre la población y fundamentalmente entre la izquierda, ¿no? Entonces, siendo, digamos, casi un consenso que este es uno de los pilares de su estrategia, la primera pregunta es, bueno, ¿en qué medida, ¿no?, los medios de comunicación están colaborando con esta estrategia de la derecha radical? Comienzo dándole la palabra a Patricia. Me alegro mucho. Bueno, yo creo que hay como dos planos que hay que diferenciar. Por una parte está el plano de la televisión. Quiero decir, aquí la mayoría de los periodistas que estamos presentes no somos del ámbito televisivo y sabemos que quien marca la agenda y quien marca la opinión pública es la televisión, ¿no? Y en ese sentido creo que también tenemos que recuperar un poco de la memoria de quiénes han sido los actores políticos que también han polarizado nuestra sociedad. Yo soy de la Costa del Sol, por lo tanto tengo muy presente la figura de Gil en los años 90, ¿no? Y cómo se convirtió en un personaje omnipresente cuando era un político del ámbito local. ¿Quiénes lo convirtieron en un actor protagónico? La televisión. El problema es, ¿qué hacemos los que no estamos en la televisión? Porque quiero decir, estos personajes son posibles y estas corrientes ideológicas, como lo fue en Colombia con Uribe, como lo fue la guerra contra el narco con Felipe Calderón, por la televisión y por los medios más sensacionalistas. Yo creo que en ese sentido el papel de los medios de comunicación que no juegan en esa liga sensacionalista es, por una parte, lo que siempre decimos, ¿no?, de ofrecer el contexto, pero también aprender de las técnicas que hemos desarrollado para responder a los estereotipos y los rumores. Con los estereotipos y los rumores sobre las migraciones y sobre otros ámbitos, aprendimos que no se desmontaban con datos solamente, porque es un discurso de bilis, de emoción, de miedo, de incertidumbre, sino que se desmontaba mucho más por humanizar a esas personas que se presentaban como enemigos, ¿no? Y no contando que no están agotando nuestros recursos sociales o las políticas públicas. Yo creo que son esos dos planos. Al final está la prensa seria o los medios serios, que sabemos que no son los que están determinando esos resultados electorales, pero que sí creo que dan argumentos a la ciudadanía que puede influir en sus ámbitos, laboral o familiar o lo que sea, para que introduzca otros debates. Abel ha trabajado durante muchos años con Marine Le Pen, con el Frente Nacional, y quizás tienes una larga experiencia, ¿no?, de cómo, y también en los debates, ¿no?, sobre cómo hay que tratar a la extrema derecha o a la derecha radical, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Patricia. Y en Francia hay una cosa que debemos sobre revelar, es que el crecimiento del Frente Nacional es paralelo del nacimiento de las cadenas de televisión en 24 horas en continuo. Lo siento para mis faltas. Y es que esas cadenas deben tener todo el tiempo invitados políticos que pueden hacer debate, pero no es solamente debate, es clash, como se dice en Francia, es más como boxear. Y
la extrema derecha es muy, muy fuerte a boxear con los demás. Y pues desarrolla todo el tiempo su discurso y la audiencia sigue. Y pues hemos visto en Francia que desde una pequeña parte de la televisión así se devuelve en medios más importantes, como la primera radio de Francia, que se llama RTL, y que tenía un periodista de extrema derecha cada día en su programa más escuchado por la mañana. El periodista se llama Eric Zemmour, y que ha banalizado las ideas de extrema derecha. Pues eso es muy, muy importante de haberlo en la mente. Y otra cosa que quiero decir es que los pequeños grupos de extrema derecha han leído Gramsci. Es uno de los autores preferidos. Y están en una guerra cultural total. Y quieren imponer palabras, temas, asuntos, todo, para conquistar el poder. Y el mejor ejemplo en Francia es los identitaires, que estaba un muy, muy pequeño grupo, muy radical, y que ha estrellado así, y que ha hecho acciones como la ocupación de mosquées, de lugar para los musulmanes, y las televisiones les han seguido, y pues les han banalizado. Claro. En el caso de los Estados Unidos, hay también hay un paralelismo en este buscar, digamos, deliberadamente la presencia mediática en el caso de Donald Trump. Yo creo que es diferente el caso de Estados Unidos porque, a diferencia de algunos países europeos o lo que ocurrió en Brasil, que el personaje en particular tiene una trayectoria que es de derecha, que trae una ideología clara, o el grupo político, ¿no?, que hay una clara agenda de derecha que se está impulsando. Donald Trump no traía agenda y, como dije hace rato, tampoco estoy segura de que podamos describirlo como un personaje de ultraderecha, si vemos cuál es su trayectoria, si vemos cuáles son sus vínculos políticos, económicos previos, alguien que financió las campañas de los Clinton, por ejemplo, antes del mismo ser candidato, etc. Entonces, no hay una intención clara. Donald Trump se lanza a la candidatura, y esto lo dice Michael Wolff en el libro que escribió, con la intención de levantar un poco su ranking, su persona, porque aspiraba a lanzar otro programa de televisión en NBC, ¿no? Básicamente era eso. Y la candidatura y después la presidencia lo toma por sorpresa, sobre todo la presidencia. El equipo de Donald Trump no estaba preparado para ganar, no había gabinete, no había nada, no pensaban que iban a ganar. Entonces, en ese sentido, no estaba preparada la prensa para esto porque no se esperaba esto. Y es justamente este factor sorpresa en la narrativa de Trump la que atrae la atención de los medios. En Estados Unidos siempre han existido grupos de odio, siempre han existido grupos racistas, grupos radicales, pero nunca con representación política institucional. Es decir, no ha habido grupos de extrema derecha con representación en el Congreso nunca, prácticamente, ¿no? En la historia reciente. Entonces, digamos que no teníamos experiencia en ese sentido, y el hecho de que un candidato presidencial, en lugar de hacer el anuncio de su candidatura en un lugar histórico, como suele suceder, lo haga en la Torre Trump, bajando de una escalera eléctrica dorada con esta música, y su primer discurso tras el anuncio sea decir que los mexicanos son violadores y narcotraficantes, es que forzosamente iba a tener la atención de los medios. El problema es que los medios se volvieron portavoces en el sentido de que transmitieron el mensaje sin cotejarlo, sin comprobarlo y sin hacer ningún tipo de contrapeso. Tú no puedes decir, aunque digas que Donald Trump dijo que los mexicanos son violadores y narcotraficantes, no lo puedes publicar si eres un medio serio, si no añades que la situación de los mexicanos es tal, que se han cometido tantos delitos por mexicanos en Estados Unidos, claro, si no dices algo.
¿no? Sobre todo cuando hay un ataque frontal a una población específica, que es el vecino del sur y que además es importante en tu país. Aquí lo que me parece un factor a destacar es que si bien la televisión también marca la agenda en Estados Unidos, medios formales, tradicionales y de un sector más especializado, como Washington Post, como New York Times, pero específicamente Washington Post, le pusieron mucha más atención a Donald Trump por el asunto de lo atractivo que era cubrirlo, y cuando empezaron a hacer el fact-checking ya había crecido mucho. Claro, porque me imagino que daría lectores y audiencia, ¿no? Por supuesto, daba lectores y audiencia. Yo no sé cuántos periodistas hay acá, pero en 2016, en el Congreso de Periodismo de Huesca, estuvo invitado Emilio García, no me acuerdo qué, que es el director de audiencias de Washington Post. Y él ahí explicó, marzo de 2016, y él ahí explicó que Washington Post tenía preparada una estrategia para la página web en caso de que Trump fuera el candidato en la conferencia, en la convención, y que era un elevador virtual, que entonces ibas a ir apretando, de la Torre Trump, que ibas a ir apretando pisos y te iba a ir enseñando partes de su vida. No sé qué. Y entonces cuando le preguntas, oye, ¿y van a hacer lo mismo con Hillary? La respuesta fue, ah, sí, sí, con Hillary también. ¿No? Había toda esta cuestión de el personaje nos da para tanto y podemos hacer tanto con esto. Bueno, ahí está. ¿Queréis, Amanda, añadir algo? O sea, a mí me parece, o sea, lo que planteaba Patricia de la distinción entre medios, ¿no? Entre la televisión o la prensa, que igual acá es mucho más evidente que en Estados Unidos, me parece que hay un factor que creo que también tiene que ver con una parte del aprendizaje que tenemos que hacer los periodistas. O sea, quiero decir, a veces los periodistas pensamos que somos nosotros los que tenemos la capacidad, o sea, que somos como omnipotentes y la capacidad de construir los relatos y de construir la agenda, ¿no? Y me parece fundamental, o sea, hacer esa distinción entre esos medios más masivos que puedan ser, o sea, porque claro, periodismo y medios somos todos. Habría que discutir mucho acerca de eso, pero me parece fundamental hacer esa distinción también en cuanto al aprendizaje de la humildad que nos corresponde como periodistas en ese sentido, porque, o sea, esta semana justo da la casualidad que estaba viendo la serie de Chimérica y hay un momento en el que, o sea, bueno, que está justo en las elecciones Hillary-Trump y es como, o sea, el momento en el que gana Trump es como, están todos así como alucinando, de no nos lo podemos creer, ¿no? Y a mí me da una sensación de, es que os creéis que lo que vosotros decís, lo que vosotros contáis, esa es la realidad, ¿no? O sea, yo creo que es importante también, creo que uno de los aprendizajes a hacer en estos momentos por parte de los periodistas es el, nosotros podemos intentar contar la realidad, pero no construimos la realidad, ¿no? Y cada vez menos, además, quiero decir, cada vez nuestro papel de intermediación entre la realidad y la gente es menor. Sí. Pero yo, o sea, sí creo que Ana Rosa Quintana y Susana Griso crean realidad. Sí, claro. Sí, sí, no, yo ahí estoy de acuerdo. Por eso me parece fundamental también la distinción entre la televisión o entre una Rosa Quintana o un Susana Griso y los medios, ¿no? O sea, quiero decir, los medios, la prensa escrita o la radio, ¿no? O sea, como en ese sentido, reflexionar un poco también sobre nuestro papel en el mundo y nuestra capacidad de contar el mundo, ¿no? Nada más una anotación a eso. Esto que dices me parece completamente cierto. Y esa reacción de cómo puede ser si nuestras encuestas nos decían, ¿no? Las encuestas que publicaron todos los grandes medios. Todos estos grandes medios cubrieron la campaña, las dos, la de Hillary y la de Trump, pero la de Trump, en el autobús de la campaña. En Estados Unidos la campaña se hace en un autobús, a veces el candidato vuela, pero la mayor parte del tiempo dentro de los estados se mueve en un autobús. Y los grandes medios pagan para que su reportero tenga un lugar en el autobús. Y luego, cuando llegan a los lugares, hay un área de prensa para esos reporteros que es diferente de la de los reporteros locales que llegan a cubrir ese evento. Y cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, son solo ciertos medios los que pueden pagar eso. Eso significa que vas cubriendo al candidato, no estás cubriendo la campaña, no estás cubriendo a los electores. Y esos periodistas, esos reporteros, te dicen, yo estuve en Kansas, en Wisconsin, en Iowa. Sí, pero con Trump en su camión. O sea, no estuviste nunca allá abajo hablando, conversando. Yo recuerdo muy claramente, yo cubrí 3 eventos de Trump en la campaña. Y hubo uno muy específicamente en Arizona, en una zona muy adinerada de Arizona,
donde había gente que simpatizaba con el Partido Republicano, gente que simpatizaba, no tanto que simpatizaba con Trump, que antipatizaba con el sistema y encontraba en Trump la manera de canalizarlo, pero era una zona muy afluente y era gente con algún nivel de preparación. Este mito de que por Trump votaron quienes eran, tenían poca educación y solo gente ignorante, bueno. Bueno, no es un mito porque sí hay números sobre eso, pero no era tan absoluto. Y ahí en ese meeting, que era un sitio público, era una multitud, ¿no? Era mucha gente, la mayoría de la gente estaba como en día de campo, en fin de semana. Yo estuve conversando, ahí levanté muchas entrevistas. La mayor parte de la gente empezaba diciendo, yo no soy racista y yo no soy anti-inmigrante, para inmediatamente hablar de la crisis económica. Me acuerdo mucho de una señora que me dijo, cuando usted se sube a un avión le dicen que si caen las mascarillas, primero se ponga la suya y luego ayude a la de al lado. ¿Cómo vamos a ayudar a los que vienen si nosotros no estamos bien? Yo dije, vaya, esto tiene lógica. Bueno, en algún momento, por allá, alguien sacó, gritó, build the wall, y saca no sé qué, build the wall, build the wall, build the... un grupo. Pregúntenme qué es lo que acabó en las noticias ese día. Y entonces la percepción es que toda esta gente que está ahí va a votar por Trump porque Trump va a construir el muro, build the wall. No hubo el pulso real de esta gente que te dice yo necesito mi mascarilla antes de ponérsela a la otra. Esos reporteros que pagaron un dineral para estar recorriendo los estados. Si tú hablabas con los periodistas locales, ellos sí te lo decían. Y no hubo nunca la posibilidad de trabajo junto. Claro, por ejemplo, en el caso aquí de España, ¿no? Tenemos a Vox que de pronto dice cosas como que quiere llevar el Día del Orgullo Gay a la Casa de Campo, que es un parque lejano, ¿no? O que cuestiona la violencia de género, ¿no? Claro, cuando Vox dice, por ejemplo, lo de la Casa de Campo, claro, ¿cuál es el papel de un periodista? Porque yo entiendo que cuando eso lo dice Iván Espinosa de los Monteros o Ortega Smith, lo que está esperando es la reacción, el eco de los medios, digamos, mucho más que cualquier otra noticia, ¿no? Entonces ahí, digamos, ¿cuál es, Víctor, qué harías tú como periodista? Bueno, a mí el debate me parece, como se ha dicho aquí, me parece un poco exagerado, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando empezó el debate de si había que entrevistar o no a Vox, por ejemplo, yo recuerdo estar llamando semanas a Vox para el Confidencial, para hacer un reportaje que estaba haciendo, y no te querían dar entrevistas. Esteban Hernández, desde otra sección, estaba llamando a Vox y no le querían dar entrevistas. Y yo decía, ¿qué debate es este de si hay que entrevistarles o no cuando no se dejan entrevistar, cuando es un medio de derechas, ¿no? Que es absurdo, ¿no? Y como se ha dicho aquí, es un debate en el que no tenemos ningún poder, es una cosa que pasa por encima de nosotros, pasa por las teles, pasa por otros medios y otros mecanismos de poder. Y creo que lo interesante que se puede hacer, yo creo que hay un problema de los medios de izquierda y de muchos periodistas de izquierda, de elitismo hacia los votantes de estas opciones, ¿no? Y que en vez de esforzarnos por conocer cuáles son sus motivos, sus razones, sus problemas y tal, es todo, no, todo lo que sea fascismo no lo vamos a tocar porque nos mancha, ¿no? Ha habido casos muy, muy, muy sangrantes, ¿no? En Estados Unidos, el pobre Marlila, este que hace un libro contando su experiencia, cómo eran condescendientes los izquierdistas universitarios con él, que era el hijo de un... su padre trabajaba en la cadena de montaje de coches, y cómo le estaban todo el rato dando lecciones de lo que era fascismo, de lo que tenía que pensar, de lo que era clase obrera, y él flipaba, ¿no? O sea, ha pasado... Yo, por ejemplo, hice una reseña de un libro... que se llama El Manifiesto Redneck, que era otro tío que es muy bruto y muy trumpiano, pero que contaba su experiencia vital. Por cierto, citando extensamente a Marx, a Tocqueville, a Howard Zinn, y las redes se llenaban de gente insultándome por haber hecho una reseña de un libro, ¿no? Y creo que no es un ambiente saludable para el debate político, y que tenemos que quitarnos un poco el elitismo izquierdista de... Bueno, lo que dijo Hillary Clinton, ¿no? Los deplorables, ¿no? Se les escapa en medio de un mitin que los votantes de Trump son los deplorables. Pues creo que el análisis hay que elevarlo un poco, ¿no? La responsabilidad de los medios de prensa escrita creo que es de trabajar desde la base, desde los votantes, porque se te permite de sacarte de los discursos de los partidos de extrema derecha y de entender y de construir también el discurso de extrema derecha. En Francia es la misma cosa. Con Marine Le Pen, mucha gente decía, yo voto Marine Le Pen por culpa de la crisis social
y por qué la izquierda nos ha traicionado. Uh-huh. Y no creo más en la derecha, en Sarkozy que nos ha traicionado, no creo más en François Hollande que nos ha traicionado, y la única persona que nunca ha ganado una elección es Marine Le Pen. Uh-huh. Vamos a atentar Marine Le Pen. Y cuando eres un periodista de parisino de Le Monde, ¿qué puedes decir a una familia que no tiene trabajo, que no tiene ayudas sociales, que vive en viviendas, no sé cómo lo calificarlas, y que dice por desesperación, se dice así, desesperación, se van a votar extrema derecha? Y ha dado a Marine Le Pen un color social que nunca ha tenido la extrema derecha en la historia francesa. Y pues es por eso que si hablas con los votantes y si haces artículos que explican los motivos de voto, pueden deconstruir toda la comunicación de los partidos. Amanda, ¿me pedía la palabra? Sí, a mí me parece un elemento clave el que habéis mencionado, o sea, el que ha salido aquí, y me parece un elemento clave además a la hora de abordar cómo cubrir mediáticamente este fenómeno, ¿no? Me parece un elemento clave diferenciar entre los líderes políticos, que yo creo que sí que debemos hacer un tipo de entrevistas o de acercamiento, y otro, el cómo nos acercamos a la gente que les vota, ¿no? Quiero decir que ahí sí que hay efectivamente, o sea, yo vuelvo a la serie esta, que es que justo la he visto esta semana, ¿no? Que en un momento el periodista dice, o sea, Hillary les llama deplorables y nosotros hemos comprado ese discurso, sí, como medios, ¿no? Pero más allá de eso, yo haría incluso otra autocrítica hacia los medios, que es muy curioso. Quiero decir, nosotros, por un lado, tenemos esa actitud beligerante, que me parece bien, hacia todo este fenómeno y de todos estos discursos de derecha radical, y sin embargo, creo que no estamos siendo lo suficientemente críticos o no estamos mostrando suficientemente bien la realidad de lo que están haciendo otros partidos. Quiero decir, antes mencionabais, esta mañana mencionabais que Trump es continuidad en ciertas políticas en las cuestiones migratorias. Sí. ¿Hasta qué punto, quiero decir, no hemos hecho ese trabajo de contar lo que estaba pasando en nuestras fronteras o de contar lo que estaba pasando con la población inmigrante, y solo lo hemos hecho cuando ha llegado Trump o cuando ha llegado un Salvini o cuando ha llegado? Porque, por ejemplo, a mí me resultaba muy llamativo en los medios españoles ese momento de Trump y el muro. Y tú decías, hostia, ¿y el de Ceuta y Melilla? O sea, y aquí me enervo porque... Pero es verdad, es como, pues eso, lo del muro, lo de la paja y la viga, ¿no? Es como, y además yo creo que incluso el fenómeno Trump nos permitía desde Europa hacer una mirada muy autocomplaciente de el loco, o sea, los Estados Unidos, el loco, el racista... Y decías, hostia, es que en Europa se llevan construyendo muros desde que se derrumbó el muro de Berlín. No hemos parado de construir muros para frenar la inmigración. Oye, pero nosotros somos la cuna de los derechos humanos. De eso no hablamos, ¿no? Y esa me parece también una clave que debemos hacernos mirar los periodistas, ¿no? Me pasa ahora yo estuve con Patricia recientemente en un viaje en Marruecos, que antes hablábamos, además tú mencionabas las congregaciones religiosas en Marruecos, por ejemplo, también los que están haciendo un trabajo increíble con la población subsahariana son fundamentalmente monjas, de las cuales somos fans absolutas. Y ellas nos decían, desde que está Sánchez, desde que está vuestro presidente, hay que ver cómo se han puesto las cosas aquí, cómo han empeorado. Y eso no sé si lo estamos contando o no, o si lo estamos contando bien, quiero decir. Que las devoluciones, las deportaciones internas desde Tánger o desde el norte de Marruecos y las palizas en los bosques, todo eso ha empeorado desde la llegada de Sánchez y desde el salto de Ceuta y la aplicación del acuerdo con Marruecos. O sea, y eso está siendo el gobierno socialista, que es otra de las cosas que además a mí me preocupan, que es... me preocupa evidentemente el fenómeno de las derechas radicales, pero sobre todo me preocupa el desplazamiento del sentido de lo común. Y cómo ya está socialmente aceptado, o sea, que tú ya no necesitas ni siquiera hacer un discurso anti-inmigración porque está bastante aceptado socialmente. Quiero decir, estamos permitiendo auténticas barbaridades y no pasa nada. Fíjate que es interesante que al inicio planteabas esto de que si los medios estábamos blanqueando a la derecha,
pero me parece que queda claro que también estamos blanqueando a la izquierda, ¿no? A la centroizquierda, cuando no contamos eso, ¿no? El caso de Estados Unidos es clarísimo. Estos grandes medios nacionales que tienen sus sedes en Washington y en Nueva York, desde que llegó Trump, están mandando a sus reporteros a la frontera. Y los reporteros llevan una nota que se pone en la primera plana con una gran foto, ¿no? Hay muertes en el río Bravo. La gente que vive junto al río Bravo es que no puede estar más ofendida, porque llevamos 20 años con muertes en el río Bravo. Y se hizo viral la fotografía de hace 2 días de un hombre salvadoreño y su niña ahogados en el río, pero un día antes hubo otros, y un día antes hubo otros, y un día antes, y resulta que lo vinimos a descubrir. Y el gran riesgo es que se piense que esto está pasando porque Trump, y que cuando Trump se vaya, esto se acabó. Y no es así, porque esto no lo causó Trump, esto lo causa el sistema que está en marcha y que Trump utiliza de una manera, pero que antes ha sido utilizado de otra y de otra, y el sistema es lo que no cambia. Sí, Patricia. Que yo creo que también tenemos que tener presente en las condiciones en las que se están generando parte de todas esas informaciones de precariedad y de muchos casos medios de comunicación también precarios en los que tienen unas comunidades que son más bien creyentes que lectores. Entonces, si ya apuestas por una información alternativa y por contenidos que saben que van a tener poco impacto, pero sabes que si entras en complejizarlo, en los matices, si haces informaciones sobre, por ejemplo, los votantes de Vox o sobre los de Le Pen, en los que pretendes intentar entenderlos y no juzgarlos, eso va a ser penalizado o por lo menos ignorado. No van a tener repercusión, con lo cual terminas en el ostracismo, ¿no? Con este tipo de pieza mucho más compleja que te permite entender, o en los relatos muy maniqueos. Eso por una parte, pero que además es que está marcando también cuál es el estilo de la información. Y otra cosa, y con eso acabo, y es que decíais que los periodistas tenemos un sentimiento de élite, pero es impostado. Es impostado porque nosotros estamos en situación de precariedad, pero porque además nuestros padres y madres en la mayoría de las ocasiones eran o son de la clase obrera y de situaciones de pobreza, con lo cual creo que es mucho más un espejismo de la escuela periodística de la que venimos, en plan de esa élite que escribía en El País o en el ABC o lo que sea, y hemos aprendido que esos son los modos, usos y costumbres, y desde ahí vemos cuando en nuestro entorno hay votantes de Vox, nuestros padres pueden ser afines o compartir mucho de esos discursos, y sin embargo cuando escribimos es como, ¿quiénes son esta gente? ¿No? Y dicen, hombre, ¿quiénes son? No, que son mis vecinos o son mis familiares. Claro, una de las cosas, yo creo que a mí particularmente no me hacían sentir muy bien o me irritaban sobre el enfoque que a veces se toma, habéis hablado bastante de qué enfoque se toma a la hora de abordar a los votantes de estas formaciones políticas, ¿no? Entonces, recuerdo en el caso del Frente Nacional, era típico ver un reportaje de la televisión que iba a los feudos electorales del Frente Nacional en el norte, por ejemplo, y de algún modo la manera de tratarlo era, por un lado, era muy condescendiente, ¿no? Era como, bueno, claro, había dos cosas. Era, por un lado, el morbo, ¿no? De ir ahí como a esa gente tan rara que vota a esta gente, como quien va a un zoológico y mira lo que hay detrás, ¿no? Que es una especie de bestia, pero que te atrae y al mismo tiempo no. Pero por otro lado, como, bueno, pobre gente, claro, están así tan mal y, claro, se equivocan y votan, ¿no? Entonces, creo que lo habéis sacado en la mesa y creo que es interesante cómo, en el fondo, este tipo de, no solo que es quizás una perspectiva errónea o injusta, sino que además devuelve al periodista una imagen de sí mismo muy buena, porque tú eres el que, ¿no? Estás ahí, pero tú eres distinto, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esta trampa, digamos, esta especie de, bueno, esta trampa de mirarles a ellos y verles tan mal que uno se ve muy bien, ¿no? No ha contribuido a una cierta, bueno, incomprensión del fenómeno y luego también a una estigmatización, ¿no? Bueno, no sé, yo os voy a decir una cosa un poco antipática, lo mismo, pero a mí me dio mucho que pensar esto que os pasó en contexto con la entrevista que le hicisteis a este obrero que se llama Ismael, que fue Willy Beleta y tal, ¿no? Me pareció como una lección de comunicación política, ¿no? Como
obtiene una respuesta que no esperaba, se hace viral y hay un discurso, una especie de disculpas que no son disculpas de contexto, cómo lo usa Vox. Sobre todo me pareció muy inteligente cómo Santiago Abascal usaba el nombre del obrero, llamándole Ismael y tratándole como una persona cuando en contexto no se había usado su nombre prácticamente. Y creo que hay que muchas cosas que aprender de experiencias así que deberíamos hablarla. Hay una dialéctica que debemos tener. Hablo del caso francés, con el partido, el Frente Nacional. Yo lo llamo Frente Nacional, lo siento, ¿no? es la costumbre. Es que debemos tratar el Frente Nacional al nivel de los dirigentes y al nivel de los votantes como los otros partidos, sabiendo que no es un partido como los otros. No sé si es muy claro, no debemos tener una posición de moralización, como lo dijiste tú, de pretensión y todo. Debemos hablar con los votantes del Frente Nacional como habló con los votantes de la France Insoumise, como habló con los votantes de Les Républicains, el partido de derecha, porque las personas lo sienten. Y eso da alimenta el discurso de, ves, los medios serios como Le Monde o no sé qué, son diferentes de nosotros, no nos atienden, claro, son de la élite de cosmopolita, y etcétera, etcétera. Claro. A mí me... en ese sentido, yo creo que la tendencia muchas veces, ¿no?, de los medios o de muchos periodistas es a cuando tienen delante un dirigente de estas formaciones políticas, es de algún modo a plantear la cuestión, lo que decíamos, desde un punto de vista moral, y como a decir, ¿cómo puede usted decir esto, ¿no? ¿Cómo puede usted siquiera cuestionar que exista la violencia de género? ¿O cómo puede usted decir que existe una dictadura progre, ¿no? Y yo observo que hay esta tendencia y quería preguntaros, uno, si os parece efectiva, y en el caso de que no, ¿qué otro tipo de preguntas habría que hacer a estos partidos en las cuales quizás se sentirían menos cómodos? El por qué es que también pasa con las migraciones, ¿no? Hemos hecho los periodistas construimos relatos, supuestamente cuando lo hacemos desde los derechos humanos, buscando la empatía, ¿no? Entonces, con las migraciones se hizo intentando evidenciar que tenían derecho, que eran personas exactamente como nosotras, y hemos visto que no ha funcionado. Es decir, que el discurso del odio y del racismo se ha desarrollado y se ha fortalecido. Quizás el hecho es porque las hemos utilizado simplemente como objeto, no como sujetos. Entonces, esos análisis que tradicionalmente le pedíamos a los blancos de las organizaciones sociales, ¿no?, sobre las migraciones mientras ellos eran seres sufrientes, los hemos trasladado a los votantes de Vox. Les preguntamos cómo es posible que piensen eso, pero no el por qué. Y eso, hay un documental de un realizador francés que se llama Joseph Gordillo, que se llama Mis vecinos, que hizo precisamente eso. Sus vecinos eran votantes de Le Pen y pasó con ellos 6 meses para entender, ¿no? Y era resultado de esta crisis estafa que sufrimos. Con lo cual yo creo que la estrategia es aplicar el respeto del que hablabais, pero intentar entender, porque además hay una genealogía previa. Estos votantes de Le Pen luego fueron, parte de ellos, las mismas circunstancias las que detonaron los chalecos amarillos, ¿no? Bueno, ampliemos miras y luego experimentemos con las narrativas, porque es que desde el periodismo somos increíblemente aburridos. Es normal que no nos lean a la prensa seria porque no somos capaces de buscar otras formas de contar, porque se entiende que entonces no es serio, ¿no? Entonces, como todos queremos ser señores y señoras muy serias e intelectuales, pues seguimos con el formato que ya sabemos que aburre a cualquiera, con la pirámide invertida. Entonces, yo creo que si queremos que nuestro mensaje llegue y sabemos que hay que hacer interesante lo importante, también pasa por contar sus historias y sus análisis y sus visiones con otro lenguaje. Bueno, yo creo que la pregunta que haces ya se ha resuelto en la práctica, ¿no? Hay esta periodista de Alternativa por Alemania que se puso a preguntarles de cosas que no eran inmigración,
O sea, borró las preguntas de inmigración, se puso a preguntarles por otros asuntos del Estado y no tenían discurso, ¿no? Y se vio, y creo que pasó con otra periodista que a los de Vox, creo que era de Castilla y León, les empezó a preguntar, vale, vuestras propuestas son acabar con la ideología de género y acabar con las diferencias de trato entre las comunidades españolas. Desde una comunidad autónoma, ¿cómo se hace eso si no tenéis competencia? Son dos cosas estatales. Y se puso a balbucear el candidato de Vox. Y quiero decir que esas preguntas que hace se resuelven con la interacción cotidiana con los candidatos, y creo que ha habido un par de ejemplos de qué tienes que hacer si tu intención como periodista o tu posición política es desmontar esos discursos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Es que la postura moral, ¿sabes? Debemos darnos cuenta que esos militantes, esos dirigentes son de extrema derecha desde años y son acostumbrados a las preguntas sobre el racismo, sobre cómo puedes decir eso y todo. Y es su zona de confort. Saben cómo contestar a eso. Pero si vas en el detalle del programa, en los asuntos muy técnicos, en la capacidad de dirigir un país, ves que es un castillo de cartas. Lo vimos con Marine Le Pen frente a Emmanuel Macron en el debate entre los dos turnos de la elección presidencial. Macron nunca ha atacado a Marine Le Pen sobre el racismo o asunto así. Estaba solamente sobre temas económicos y sociales. Y Marine Le Pen, según yo, estaba un desastre total. Y creo que es la manera la más eficaz. Jean-Luc Mélenchon ha hecho la misma cosa frente a Marine Le Pen hace siete años, y estaba lo mismo. Claro. Ha vinto, es en italiano, pardon. Ha ganado el debate. Ajá. Muy fácilmente. Amanda, ¿querías decir algo? No, me ha parecido. Bueno, yo me voy a salir un poco, o sea, bueno, dos cosas, me voy a salir un poco de lo que estamos hablando, dos cosas. Una, que me parece que has mencionado un elemento fundamental que tiene que ver también con el a veces cada vez menor espacio para el debate o para la... O sea, el cómo le pedimos a los medios que respondan a nuestro pensamiento, ¿no? Por ejemplo, me parece clave, no sé si... la semana pasada, Pícara Magazine tenía un espacio que era en el que escribían las lectoras, ¿no? Y han decidido cerrarlo. Han decidido cerrarlo porque las críticas, y sobre todo en el mundo Twitter, que sería otro tema del que podríamos hablar, y de los egos periodísticos y Twitter también sería otro mundo, han dicho, mira, no tenemos la capacidad para estar respondiendo a la polémica, claro, que generamos. Porque es como, si publicas sobre un tema o con una mirada que no se corresponde a lo que yo pienso, vamos a por ti. Eso pasó, por ejemplo, o sea, recuerdo con el tema cuando se legalizó, toda la historia del sindicato Otras aquí en España. O sea, se ha pedido, y yo esto lo he visto en chat de periodistas, se ha pedido boicotear a medios, o sea, se ha pedido boicotear al Diario, por ejemplo, por haber publicado un artículo de Gabriela Weiner con una posición pro trabajadoras del sexo. O sea, a mí esto me parece un temazo que para abordar, ¿no? Quiero decir, el cómo exigimos que los medios tienen que estar, o sea, completamente alineados con nuestra posición. Y luego hay otro tema que cuando pensaba en la charla que me preocupaba, es que no sé hasta qué punto, yo creo que, o sea, cada día tiene menos importancia en los medios las secciones de internacional. O sea, los medios publican, no sé, unas 200 noticias al día, los grandes medios, ¿eh? O sea, El País, El Mundo, y cada vez tiene menor espacio la sección de internacional. Y yo creo que eso reduce nuestra capacidad de ver, o sea, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero me preocupa porque creo que reduce mucho nuestra capacidad de ver el mundo y de entender a los otros. Quiero decir, cuando yo no tengo ningún tipo de información acerca de lo que está pasando en otros lugares y además la información que tengo es una información pues del conflicto, de, no sé, por ejemplo, pienso, la percepción sobre el mundo árabo-musulmán en 2011 creo que cambió en cierta medida.
Quiero decir, porque de repente vimos a unos jóvenes que estaban en unas plazas igual que habíamos estado nosotros. No son tan distintos. Están pidiendo democracia. Eso, o sea, desapareció. Quiero decir, ya la Argelia en estos momentos se está cubriendo poco o nada. Y me parece, o sea, me parece un, o sea, en las revueltas que se están produciendo en Argelia desde hace meses, con la importancia además geopolítica de Argelia, me parecen fundamentales. Pero es que además nos ayudaría a entender que esos otros que están allí o que están viniendo, están viniendo, o sea, por las mismas razones por las que nos iríamos nosotros. Por una falta de expectativas, de democracia, de libertad, no solo por hambre, no solo por pan, sino también porque quieren unos sistemas mucho más democráticos. Y a mí me preocupa eso, cómo se ha ido perdiendo las secciones internacionales en los medios, cómo además cada vez se ha ido complicando más también la cobertura, quiero decir, que cada vez es más difícil, ¿no?, cubrir determinados lugares del mundo. Yo no sé si en Estados Unidos es similar, o en Francia, pero en España en los últimos meses se ha puesto muy de moda entre, digamos, el gremio periodístico hablar de la necesidad de hacer fact-checking, ¿no? De la necesidad, con toda la cuestión de las fake news, ¿no?, de la necesidad del periodismo de mostrar los relatos falsos, ¿no? Y hay una cierta expectativa puesta en el periodismo como desenmascarador de las mentiras de los partidos políticos en general, pero en particular se suele hablar de Trump y se suele hablar de la extrema derecha. Entonces quería preguntaros, en primer lugar, si los que venís de fuera, este debate se da también en vuestros países y sobre todo, en qué medida, qué puede aportar y cuáles son las limitaciones del fact-checking como instrumento para combatir el auge de las derechas radicales. ¿Pero que el periodismo no iba de eso? es que si no es eso, entonces, ¿qué es lo que hacemos? El problema es que nos estamos sacando cuenta que no lo hacemos. Ese es el problema. Por cierto, ¿cuándo empezamos a usar el término fake news? Con Trump. Qué bien, ¿no? Todos decidimos legitimar el término que a un señor se le ocurrió en un momento para descalificar a nuestro gremio. Y nosotros, en foros, organizamos un panel específico para hablar de fake news. Es que entre nosotros mismos nos estamos pisando los callos, ¿no? No parece ser grave. No hay fake news, porque si son fake, no son news, ¿no? No hay noticias falsas. O sea, hay información, hay otro tipo de cosas falsas, pero si es una noticia es porque sí ocurrió, ¿no? Yo pienso que lo que ocurre ahora, o sea, yo creo que el periodismo siempre ha sido eso, ¿no? Siempre ha tratado de entender para después explicar y de encontrar las inconsistencias que ayudan justamente a explicar de una manera más amplia. Creo que el reto ahora es que quienes hacen el contraperiodismo, es decir, quienes difunden información que es incorrecta, quienes pretenden cambiar las narrativas, tienen ahora más espacios. Porque antes tenían que pasar por el filtro del todopoderoso periodista, y si ese periodista hacía su trabajo bien, ahí se quedaba, y ahora todo el mundo tiene un micrófono, incluyendo al presidente, que no tiene que pasar por su jefe de prensa, sino que tuitea y cambia el mundo, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, en Estados Unidos se usa el término fake news, ¿no? A mí me retuerce una tripa cada vez que lo oigo, y se está haciendo el fact-checking. A mí me parece que de manera muy similar a como se ha hecho siempre en los medios serios, pero es que ahora se hace público. Yo recuerdo mucho, durante mucho tiempo, durante la pre-campaña republicana, cada vez que Trump hablaba, los medios repetían lo que decía Trump. Esta cosa de ser portavoz es un problema que seguimos teniendo. Ahora pondré un ejemplo reciente. Pero después del primer ataque frontal que hizo Trump a los medios de comunicación, en especial a CNN, durante un debate, CNN empezó a pasar abajo un cintillo con el fact-checking. Entonces, mientras Trump decía, se construirá no sé cuánto en la frontera, abajo decía, ¿no?, el presupuesto necesario para construir el muro en la frontera son 26 mil millones de dólares, no existe, ¿no? Iban poniendo, que es el trabajo que uno habitualmente haría para poner el contexto en la nota, ¿no? Y ahora lo tienes permanentemente y lo tienes visible. Si eso se hubiera hecho desde el día uno con Donald Trump no sería presidente. Se hizo demasiado tarde.
Hay otra cosa que me parece que va en ese sentido y también en lo que decía Amanda, que es el hecho de que estamos efectivamente trabajando en condiciones de precariedad y en las redacciones, salvo en las muy grandes, pero en general en las redacciones medianas, no hay recursos para que haya un periodista asignado a una fuente, como solía ser antes. Entonces, por muy bien intencionados que seamos y por muy bien que hagamos nuestro trabajo, si tú no has cubierto migración durante 15 años y ocurre algo, para ti puede ser una novedad y no hay alguien que te diga esto ocurrió igual hace 15 o hace 20 y a lo mejor no lo encuentras en Google porque no había Google, ¿no? Entonces es difícil que des el contexto y es difícil que hagas el fact-check, ¿no? Pasó cuando Trump dijo que iba a construir el muro y mucha gente se fue con la idea de no hay muro y van a poner un muro nuevo. Es que hay 700 millas de barrera, no es necesariamente muro, ya construidas en Estados Unidos, en los sitios más vulnerables, más, sí, ¿no?, de ingreso, ¿no?, donde la gente puede pasar con mayor facilidad. Y bien pocos medios lo dijeron, ¿no?, porque no tienen permanentemente a una persona. Y en el caso particular de migración, creo que algunos de ustedes saben, yo estoy trabajando con Fundación Por Causa, que el año pasado organizó el primer Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones. Tenemos la segunda edición este año, 10 y 11 de octubre en Mérida, Extremadura. Los esperamos ahí, que va a estar buenísimo. Pero el año pasado hubo algo que notamos, es un congreso de periodismo de migraciones, no un congreso de migración, sino de periodismo de migraciones. Y algo que me llamó mucho la atención es que la gran mayoría de los que estábamos ahí somos autónomos. ¿Por qué quienes trabajamos solo el tema de migración somos autónomos? Porque en las redacciones no hay dinero para dedicar a una sola persona a cubrir migración. Sí la hay para cubrir deportes, sí la hay para cubrir, claro. ¿Cómo le dicen ustedes? Sucesos, ¿no? Entonces, si tú solamente cubres migración cuando hay una emergencia, ¿no?, cuando saltan la valla, cuando alguien robó, cuando hay un atentado, ¿no?, y mandas a cualquiera de los reporteros, siempre va a ser negativo tu reflejo, claro, de la migración. Pero para mí también la pregunta sería, yo creo que, bueno, no sé si estáis de acuerdo o no con la cuestión de, efectivamente, entra dentro del oficio de periodista, digamos, contar la verdad y decir que si una promesa no se puede cumplir, decir, oiga, es que esto no se puede cumplir. Claro. Pero ¿en qué medida es efectivo o es útil, digamos, simplemente con datos, en qué medida ha sido útil, ¿no?, para por ejemplo, prevenir la victoria de Trump o la victoria de otra? Es que yo creo que pertenece al show. Quiero decir, todo esto del fact-checking se ha convertido en parte del show, de convertir el periodismo en algo exótico, ¿no?, que es metaperiodístico. A la gente ahora le muestras cómo haces el periodismo, como si ya tuviese mucho tiempo para informarse, encima tiene que ver el proceso por el que elaboras tu información, que es como, no, yo quiero que me hayas hecho el fact-checking y que me lo digas. Pero es que luego estamos dándole vueltas siempre al mismo tema. Quiero decir, en España con Aznar ya vimos lo que era mentir, ¿no?, con la guerra de Irak, lo vimos con el 11M, vimos en directo en la SER cuando se hacía el fact-checking y decían a lo mejor no ha sido ETA, todo esto, y ahora de repente lo convertimos en un fenómeno nuevo porque está la extrema derecha, cuando ya lo hemos vivido. Eso por una parte, ¿no? Y luego, por otra parte, el problema de las corrientes que están generando todos estos discursos, en el caso de Vox, estamos atendiendo mucho a Santiago Abascal, pero no estamos mirando a los grupúsculos de hombres machistas, rebotados, maltratadores, que llevan años generando noticias falsas en grupos como SOS Papá, bueno, hay muchísimos, los de la custodia compartida, quiero verte, bla, 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 y que tienen webs desde las que están distribuyendo mogollón de información falsa sobre las denuncias falsas, sobre lo malas que somos las mujeres y las juezas feminazis, ¿no? Entonces, ellos siguen actuando, su resultado es, en parte, lo que ha generado Vox, pero nosotros estamos mirando a Santiago Abascal. Esto es lo que llevamos muchísimos años diciendo, ¿por qué me tengo que comer un boleto informativo de 30 minutos en los que 20 minutos son declaraciones de políticos que no me estáis aclarando si lo que dice Rivera o en su momento lo que decía Zapatero o lo que decía Rajoy es cierto? A mí que me importa lo que dicen, quiero saber si eso es verdad, ¿no? Y ahora
Sigue pasando, pero nos sorprende. Es como si tuviésemos una memoria muy corta. Y igual que esos grupos que están generando basura, ¿no? Y que no nos está llegando, porque en realidad ellos han sido el compost del que ha crecido la extrema derecha y de esa ola reaccionaria que viene a por las mujeres, que somos el principal grupo, ¿no? Que quieren abatir porque ha habido este resurgido del feminismo. Tenemos a nivel internacional a Rusia con su agencia Sputnik o con RT o a Irán con HispanTV generando mierda y desinformación, que luego los medios supuestamente con credibilidad tenemos que dedicarnos en las redes a pelearnos con los que nos acusan de ser imperialistas y por eso estamos contando los crímenes de lesa humanidad de Assad y desmontando esto, que son agencias con muchísimo dinero que están haciendo su propaganda imperialista y que tenemos a una Unión Europea que no está dando presupuesto a los medios para contrarrestarlo. Con lo cual, al final, es una lucha de David contra Goliat, ¿no? Uh-huh. Sí, yo respecto a la pregunta que acabas de hacer, que me parece muy interesante, yo creo que esto ya en los años 80 hubo una guerra y se decía, porque era verdad, que la derecha mediática usaba historias y la izquierda usaba datos, ¿no? Y que eran mucho más eficaces las historias que los datos. Por ejemplo, el ejemplo clásico era lo de las reinas de la beneficencia, la típica madre soltera negra de un gueto, y que te la presentaban los medios de derechas como que gastaba los cheques sociales en dos televisores de plasma y en un bolso caro y tal. Y al lado de eso, todos los datos que des súper minuciosos son mucho menos potentes a la hora de crear relato, ¿no? O sea, es mucho más potente las historias que los datos. Pero creo que lo sensato es hacer una mezcla, ¿no? Que es algo que ha hecho Michael Moore, por ejemplo. Ha cogido y ha dicho, bueno, el relato de la derecha es historias personales, donde tú ves cómo es esa persona, cómo vive en su vida cotidiana, pues lo que ellos hacen para estigmatizar a los pobres, a los izquierdistas y tal, voy a hacerlo yo para contar el relato de la izquierda. Y, en mi opinión, gran parte de la izquierda, o lo que yo sentía, es que se metió mucho con Michael Moore, ¿no? Aunque tenía sus fans, también hubo una parte significativa que se metía con él, que decía que era demasiado sentimental, que se estaba rendido a los métodos periodísticos de la derecha y todo eso. Y creo que lo que hizo él fue una cosa muy inteligente para aprender. Y, por ejemplo, en España, programas como Salvados, creo que una parte de su relato, de su estética y de su lógica se la deben a los documentales de Michael Moore. Yo tengo una visión bastante pesimista sobre el fact-checking, para decirlo. Es que el fact-checking en el mundo, el fact-checking nació durante la campaña presidencial de 2012. Y entre 2012 y 2017, con el fact-checking, Marine Le Pen ha ganado votantes. Primero, es que no es eficiente por lo menos, para nada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los votantes del Frente Nacional les da igual los datos, les da igual la verdad. Lo que quieren es sacar los que tienen el poder desde años en Francia. Claro. Y creen que el voto lo más eficaz es el Frente Nacional. Pues como el final es de sacarlos, no importa la verdad. Claro, importa el medio de reverser la table, quoi, de cambiar las cosas. Mm. Claro, no hay un presupuesto en el fondo en el fact-checking o la importancia que le damos al fact-checking de que de algún modo la gente está alienada o no es, vamos a decirlo, no es demasiado, es tonta o no es demasiado lista y entonces se cree las paparruchas y que por tanto, o sea, los medios tienen que ilustrarles con datos para que, es decir, no hay una especie de... Pero si no hay son paparruchas, ¿por qué las sacan? Es que el tema es ese, ¿por qué sacas una paparrucha? Ya. No tendrías que por qué demostrarla, ¿no? Que no es cierta. Claro, lo que quiero decir es, no hay la premisa de que la gente, digamos, es crédula y se va a creer cualquier cosa. Bueno, pero es que el periodismo siempre ha sido bastante prepotente y ególatra en general como oficio, ¿no? Tenía un amigo... Condescendiente, ¿no? Y condescendiente. Nosotros les explicamos a ellos porque ellos solitos no entenderían. Sí. Claro, cuando además... Es decir, nosotros les explicamos a ellos y somos increíbles porque contamos la realidad... Que están viviendo ellos, claro, que es claro. Como... O sea, yo a veces, o sea, de verdad, cuando ves determinados egos dices,
Pero si tú no estás haciendo nada, nada más que contar. O sea, quiero decir, porque incluso cuando nos ponemos estupendos en plan derechos humanos y reivindicativos y no sé qué, es como, y yo te voy, fíjate lo que te voy a contar y no sé qué, y los derechos humanos, es como, pero que tú no te estás jugando, no sé, bueno, que hay gente que sí se juega la vida, pero es como que tú no te estás jugando mucho, que el que se la está jugando es el activista o es la persona de la que estás contando la historia, ¿no? O sea, con un poquito de humildad en ese sentido. Y luego lo del fact-checking es que a mí me parece lo que decía Elian, es que ¿cuándo no ha sido el periodismo esto? Se supone, ¿no? Quiero decir, también es verdad que vivimos en tiempos mucho más convulsos y mucho más acelerados, ¿no? En los que, o sea, la cantidad de producción de noticias, que además me parece súper importante lo que planteabas de esos otros medios, ¿no? De Sputnik, porque claro, aquí noticias falsas solo vienen de un lado. Aquí solo se cuentan mentiras de un lado, ¿no? Quiero decir, y en periodismo internacional lo hemos visto mucho, o sea, y el caso de Siria es paradigmático, ¿no? Quiero decir que incluso desde la buena voluntad, yo a veces me cabreo cuando he visto en medios, cuando los atentados de París o tal, esto es de lo que huyen. Y dices, bueno, sí, esto es de lo que huyen del Daesh, pero también de Bashar al-Assad, que de hecho, como el 90% de las muertes en Siria han sido producidas por el régimen, ¿no? Pero no, esto es de lo que huyen. O sea, no sé, quiero decir que no estamos dando como una imagen muy acertada en ese sentido, ¿no? Antes, habéis mencionado casi, yo creo que casi todos, un ámbito, un mundillo, que es el de los medios digitales minoritarios, que algunos lo llaman los confidenciales alerta digital. Patricia hacía mención, ¿no?, a esta esfera de blogs y de medios, digamos, muy minoritarios. Pero, ¿qué papel creéis que juegan? Porque muchas veces, efectivamente, cuando hablamos de medios, de periodistas, hablamos normalmente de las grandes cabeceras, de periódicos, de televisiones, pero ¿en qué medida esta especie de esfera, de micromundo, de blogs o de periódicos muy minoritarios, ¿no?, contribuye o qué papel tiene, ¿no?, en la hegemonía o en el crecimiento de opciones políticas y sobre todo de las ideas, ¿no?, de este tipo de partidos? Para mí lo más importante son las redes sociales. Es que el dirigente de Desidentitaire me ha dicho un día que para el nacimiento de Facebook, me ha dicho, es estupendo para nosotros, es como una permanencia política abierta durante 24 horas. No tenemos muchos militantes, pero con 4 o 5 personas podemos darnos nuestro discurso, hacer videos y propagarlas con una manera viral. Y si te fijas entre todos los partidos políticos o más de manera más amplia de todas las familias políticas, la extrema derecha es muy, muy presente en Facebook, sobre todo en Facebook, pero también en Twitter, en Instagram, en todos los sitios así. Porque es un medio de comunicación directo que les permite de evitar los medios clásicos, las preguntas serias, las preguntas técnicas, el fact-checking, por ejemplo, también, y es totalmente libre para ellos de dar todas las mentiras y una agenda política. En Francia es algo de muy importante en el crecimiento de la extrema derecha. Cuando digo esto, es el crecimiento en la sociedad, en la población francesa en general. Claro. Amanda, ¿me pedías? Sí, yo con lo que estás contando tengo una pregunta previa que hacerme. O sea, eso que cuentas es evidente, ¿no? Que, o sea, quiero decir que hay unos nuevos canales en los que los periodistas estamos absolutamente perdidos, ¿no? Quiero decir que ya no somos los que contamos la realidad o no los únicos. Pero ¿en qué momento y qué no hemos sabido contar para que, o sea, haya un montón de gente que está dispuesta o que quiere escuchar esos mensajes? O sea, esa es la parte en la que, o sea, que cuando pensaban en este debate me lo preguntaba mucho. O sea, ¿qué es lo que, o sea, a ver, teniendo en cuenta también, insisto, en que
que lo hubiéramos contado, igual tampoco cambiaba la realidad, que yo creo que hay que partir siempre de ese punto de humildad. Yo recuerdo en el Congreso de Periodismo y Migraciones que dijiste en un momento dado, te preguntaron un poco algo así como por la parte más activista, ¿no? y de cambiar la realidad, y tú dijiste, yo la cuento, cambiarla corresponde al que lo lee, ¿no? Que me pareció muy interesante. Pero eso, ¿en qué momento? ¿Qué nos hemos perdido? ¿Qué no hemos contado para que haya ese magma, esa gente que está esperando ese tipo de informaciones? Yo creo que lo que no hemos contado es lo que argumentamos como razones legítimas para las personas que intentan llegar aquí. Es decir, cuando construimos discursos sobre las migraciones, ponemos muchísimo peso en quieren aspirar a una vida mejor, quieren tener un trabajo, quieren tener un espacio de libertad y demás, ¿no? Y ni les estamos preguntando a la clase política cómo piensan generar empleo, que es la única pregunta que en realidad interesa a todo el mundo, los que viven aquí, los que quieren vivir aquí, los que se están marchando, ¿no? No la estamos haciendo, pero además no la estamos haciendo porque sabemos que no tienen una respuesta, porque en una economía global neoliberal no se sabe cómo generar empleo. Entonces, esa pregunta, si estuviésemos haciéndola todos los días, tendrían que en algún momento responder, porque es que ni en el programa electoral ni en los debates que se hacen previo a las elecciones se plantea la cuestión, que para mí es como el punto de partida y el punto de llegada que marca todo. Y sobre la influencia, es verdad que hay muchas páginas que son muy minoritarias, pero Foro Coches no lo es. Y Foro Coches es, de nuevo, como el abono de todos estos discursos que luego se materializan en los exabruptos de Vox, ¿no? Claro. ¿Queréis intervenir? Sí, me había quedado con esto desde como tres preguntas antes, pero sí lo quiero comentar cuando decías que cómo preguntar a los protagonistas de la extrema derecha y cómo acercarnos. Y me parece que es algo que hemos puesto en común durante todas las sesiones, es que en muchos casos el avance de la derecha o de ciertas posturas de la derecha tiene su explicación en un hartazgo del sistema, ¿no? Ya no tanto si partido A o partido B o rojo o azul, sino que en general el sistema político, ninguna de las opciones te ha dado una respuesta o ha estado contigo, y entonces buscas una alternativa, llámese Bolsonaro, llámese Trump, lo que sea, Vox. Pero, sin embargo, cuando cubrimos, y yo me he descubierto a mí misma haciéndolo a veces, decimos los simpatizantes de Trump, los simpatizantes de Trump, los votantes de Trump, cuando en realidad no son, en el caso de la elección de Estados Unidos, fue claramente un voto contra Hillary, contra el sistema que Hillary representa de arriba abajo, y los republicanos la odian. Entonces, era específicamente contra la figura de Hillary, ¿no? Y es diferente votar por Trump que votar contra Hillary. Y los motivos también son diferentes. Al final, en el conteo general de votos individuales, Hillary tuvo 3 millones más. Pero incluso si no hubiera sido así, el número de votos que obtuvo Trump no necesariamente reflejan una simpatía por el candidato o un apoyo a su plataforma. Puede ser simplemente o voto de castigo o votar por el menos malo, ¿no? Uh-huh. En el caso del Partido Demócrata, por ejemplo, hubo sobre todo la gente joven que ya podía votar, se abstuvo de votar porque sintieron que le jugaron mal a Sanders dentro de la primaria del Partido Demócrata. Pero hubo mucha otra gente que era simpatizante de Sanders y que votó por Hillary para que no ganara Trump. Entonces, es exactamente lo mismo de este lado. No votaron por Hillary, votaron para evitar. Entonces, ¿cómo te acercas a estos fenómenos de derecha? Teniendo muy claro eso, que a lo mejor el crecimiento de la derecha o la capacidad de permear de estos discursos no es por los discursos en sí o por las ideas en sí, sino porque cuestionan algo de lo que tú ya estás hasta el gorro. Cuando lo manejas así, le das su dimensión justa, ¿no? A esto. Y bueno, ya nos queda. Sí, querías hablar. No, pues, solo iba a decir que yo la pregunta del principio, la de si hay que cubrir, si es blanquear, cubrir la extrema derecha y todo eso, yo creo que es imprescindible cubrirla y cubrirla con cierto detalle, ¿no? Que es un montón de información que a la izquierda le puede venir muy bien. Yo recuerdo una entrevista que le hiciste tú a un cuadro medio del Frente Nacional, que el titular era
mi enemigo es el burka tanto como los McDonald's, ¿no? Entonces, ese discurso, que era un tío bastante articulado, y yo al leerla me pregunté, ¿por qué la izquierda, por qué Podemos, el partido al que yo voto, no tiene un discurso contra la comida basura, contra las franquicias que destruyen el comercio de barrio y el tejido? Eso es una inquietud típicamente de izquierda, ¿no? Los barrios. Y yo decía, ¿por qué esta inquietud, que puede ser tan útil políticamente, la tengo que leer en un cuadro medio del Frente Nacional y no en un cuadro medio de Podemos, ¿no? O sea, creo que cubrir la extrema derecha con detalle y con rigor es una cosa que puede ser muy útil para los valores igualitarios, las asociaciones y partidos que defienden eso. Claro, yo tiendo a pensar ahí que muchas veces, como se demoniza o se moraliza la cuestión, pues efectivamente del demonio uno no quiere saber nada, ni siquiera hablar con él, ¿no? Pero efectivamente se pueden aprender cosas, ¿no? Y ahí, bueno, todo el debate del blanqueo surgió a propósito de eso, un debate, ¿no? Sobre, bueno, si hay que entrevistar a dirigentes del Frente Nacional o de... surgió un debate. Yo recuerdo que una de las personas que intervino en el debate decía que se podía entrevistar, pero entre medias, si decía algo que no era correcto, había que decir que no era correcto, o, digamos, había que comentar cada declaración, ¿no? Y, a riesgo de ser provocador, quería preguntaros, claro, si nosotros toleraríamos que hicieran eso con la izquierda. Es decir, si cuando Antena 3 o cuando el ABC entrevistara a un medio de izquierda, a un militante de izquierda, a cada declaración tuviera que hacer un comentario, quiero decir que... Pero es que esas son las preguntas de una entrevista. Si están mintiendo, sí. No, aquí la cosa de complementar es cuando abiertamente te están mintiendo. No si estás de acuerdo o no, pero cuando sabes que lo que están diciendo es falso. No, y eso, la falsedad se tiene que señalar, y venga de donde venga. Pero preguntar algo, ¿cómo diría? ¿Puedes sobrerrayar las mentiras en la entrevista, con las preguntas y todo? ¿No hay que comentar después del entrevista? Claro, bueno, depende del medio y depende del formato que estés usando. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Si hay oportunidad de repregunta, pues ahí desmontas, ¿no? No necesariamente hay. En el 20, Donald Trump lanzó formalmente su campaña por el 2020 en Florida. Y en ese meeting dijo, en las próximas semanas vamos a deportar a millones de illegal aliens. Y un periódico de circulación nacional tuvo como titular, Trump set to deport millions, lo entrecomilló, in the upcoming weeks. Ese fue el titular. Es decir, metieron unas comillas en millones, pero dejaron la frase de Trump tal cual, citaron a Trump. Es decir, podría ser el comunicado de prensa de Trump. Cuando toda la gente bien informada y los periodistas tendrían que saber que eso es imposible, eso es una mentira. No hay manera física ni económica de deportar ni siquiera un millón de personas. La cifra más alta de deportaciones en la historia de Estados Unidos en un año fue durante el gobierno de Barack Obama, y fueron 400,000 personas, y es lo más alto. Hoy hay menos agentes de inmigración que en ese entonces. No es posible físicamente, no es posible. Y sin embargo, llevas la frase que dice millones, to be deported, in the next weeks, o sea, ni siquiera en todo mi gobierno. Eso, por ejemplo, a mí me parece, Trump mintió cuando dijo eso, y tú lo llevas a un titular. Si en el párrafo de abajo pones todo lo que acabo de decir, no importa tanto, porque en los kioscos, una portada de periódico impreso es un billboard, ¿no? Es un, no sé cómo le dicen acá, un espectacular. Es decir, tú pasas caminando y lo lees, y si no compras el periódico, eso es lo que se queda contigo. Y lo que está ahí es millones de personas deportadas, millones de personas deportadas. El tipo va a ganar en 2020. Que me habéis pedido la palabra, Patricia. Sí, que estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Víctor sobre la importancia de publicar esas informaciones, uno, en las que se conoce ese pensamiento, dos, porque no son pensamientos monolíticos, hay cosas, propuestas que pueden estar bien, es decir, como puede estar bien del Partido Popular, y yo creo que lo que hemos hecho también los periodistas en ese sentido ha sido
polarizar muchísimo la sociedad, en el sentido de que es inadmisible, ¿no? Cuando decías periodistas de izquierda, yo creo que esa es una de las trampas. Una cosa es cuál es tu ideología y otra convertirte en presa de tus comunidades y lectores, porque es así, quiero decir, hemos criticado mucho cuando los medios dependían de la publicidad de las grandes empresas, ¿no? Y el IBEX 35 era lo peor, pero es que ahora dependemos de unos pequeños dictadorzuelos, que son los lectores que, como decía Amanda, a la primera que no respondes a sus expectativas, te amenazan con darse baja la suscripción. Y es como, por favor, pero quiero decir, esto no es la Biblia, ¿no? Eso por una parte. Y luego, yo creo que esa esquizofrenia que hemos construido los periodistas de, por una parte, sentar cátedra, ¿no? Desde una posición de élite a la que no pertenecemos, por lo menos las de estas generaciones. Y al mismo tiempo, renunciar a cosas que son... no son de burgueses. Quiero decir, estamos haciendo una información en la que no aparece para nada el derecho a una vivienda en propiedad. Quiero decir, eso ya es una cuestión de burgueses, con lo cual hay un montón de gente que considera, hombre, yo creo que a tener una casa podré tener derecho, ¿no? Y se siente mucho más identificado con discursos de ciudadanos. O a crear una familia o a vivir bien. Quiero decir, a tener un sitio bonito, con unos muebles bonitos y con una vida agradable. Y no estar en la... en la miseria, ¿no? Esos discursos, como que los hemos comprado, esa precariedad, la hemos hecho propia y de alguna forma la hemos prestigiado, cuando no se corresponde con los deseos lógicos de la mayoría de la población, ni siquiera los nuestros. Quería, como no nos queda ya mucho tiempo, quería plantear dos cosillas rápidas. Una es que habéis retomarla, que la habéis planteado, la cuestión de las nuevas formas de lectura, por ejemplo, en los diarios digitales, ¿no? Lo habéis comentado lo de los comentarios, ¿no? Esto de los nuevos lectores básicamente dedican muy poco tiempo a leer una noticia y... básicamente leen el titular, los primeros párrafos y luego dedican más del doble del tiempo en leer los comentarios, ¿no? Entonces, claro, en buena medida la campaña de Vox en estas últimas elecciones generales, la poca exposición mediática tuvo que ver con que pensaron que les bastaba con... digamos, poder influir en los comentarios, ¿no? Y que, por tanto, era más importante. No importaba tanto que el periodista, por ejemplo, de El Mundo, hiciera una noticia crítica con Santiago Abascal, lo más importante era que la inmensa mayoría de los comentarios fueran críticos con el periodista y favorables a Santiago Abascal, ¿no? Entonces, ¿en qué? Esto parece que es un cambio importante, ¿no? A la hora de las prácticas de lectura. ¿Cómo creéis que vosotros que escribís o que habéis escrito en medios que influye en que está influyendo, ¿no? En estas opciones políticas, en el crecimiento de estas opciones políticas? Sí, influye a los demás los comentarios. Yo, por ejemplo, nunca les leo, nunca, porque es sobre todo el tiempo insultos, insultas y tal. No es interesante. No sé si hay un lector que se va a desarrollar el artículo y luego a leer los comentarios, no sé. Yo sé que hay un sitio muy, muy famoso en Francia, que se llama Mediapart, que, muy buen sitio, y ellos en la redacción leen todos los comentarios y responden y creen una comunidad con sus lectores, pero en el mundo no lo hacemos. Hay además una censura de los comentarios, porque en los artículos sobre extrema derecha o inmigración hay un montón de comentarios racistas, pro-fascistas y todo. Y legalmente en Francia, si dejas este comentario, puedes ser condenado, pues. Ajá. Sí, son responsabilidad del medio. Ajá. Creo recordar que los comentarios son responsabilidad también del medio, son que lo que se publique ahí, de hecho alguna vez se ha aplicado, yo creo que en algún periódico más de corte de extrema izquierda alguna vez se le ha aplicado esa historia de los comentarios, pero creo que creo que Estrasburgo determinó que los comentarios son responsabilidad del periódico. Uh-huh. Yo no tengo muy claro si los comentarios sirven de algo o no, y si realmente los comentarios se pensaron como una forma de interacción, ¿no? De generación de comunidad.
que no sé hasta qué punto está sirviendo para esa generación de comunidad. O sea, no lo tengo muy claro, ¿eh? Yo reconozco que en general nunca leo los comentarios y cuando me ha tocado, o sea, cuando he publicado algo, muy rara vez, porque además me voy a poner, o sea, me voy a cabrear y ya hay muchas cosas por las que me cabreo en esta vida como para sufrir más, la verdad. No sé, tengo dudas sobre o sea, de cómo hacer para, o sea, quiero decir que sí que entiendo que igual hay que ir pensando en modelos en los que, evitando esa mini dictadura del lector, pero sí que pienso que igual hay que pensar en modelos que, en los que la vinculación entre los lectores y los periodistas sea mayor. Uh-huh. Yo recuerdo, por ejemplo, a mí me pareció muy interesante también el Congreso de Periodismo y Migraciones, lo que contaban de Telemundo. En Estados Unidos. Me parecía súper interesante porque, o sea, Telemundo es una de las dos cadenas de televisión para público latino. Entonces, ya no es, o sea, es que tú, o sea, la comunidad es el medio y el medio es la comunidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tú te estás, o sea, son periodistas latinos, a mí me contaba Elena González, ¿no? Decía, claro, yo es que en mi equipo, o sea, tengo un montón, o sea, ella es española, pero decía, pero yo tengo un montón de gente que son hijos de, o incluso tengo compañeros que hace 10 años atravesaron Río Grande a nado. Entonces, claro, eso te cambia mucho la perspectiva a la hora de contar el que estás hablando de tu propia comunidad. Pero además es que hay un servicio real a la comunidad, o sea, hay una vinculación Hay una conexión real entre el medio y la comunidad, porque estás contando las noticias que le interesan a tu comunidad, ¿no? Este caso, el de, en Estados Unidos se les dice medios étnicos, lo cual a mí me pone de pestañas, pero bueno, yo trabajé 7 años en el periódico La Opinión, que es el periódico en español más grande de Estados Unidos, y era el mismo caso. Antes de irme a Estados Unidos, yo trabajé como periodista en México y yo jamás había visto que una persona que pasa caminando por la calle tocara en la redacción y dijera, vengo a contarle algo. Solo lo encontré en La Opinión y es porque ellos, porque puede ser tu vecino, ¿no? Porque puede ser el de al lado y hay un vínculo de confianza. Cuando empezamos a llevarnos las notas que publicábamos a redes sociales, yo recuerdo, yo escribí 4 años para El Universal, que es el periódico más grande de México. Y cuando la nota se iba a Facebook, en Facebook, no en la nota de la página del periódico, sino en la página de Facebook del periódico, gente comentaba y cuando había un comentario verdaderamente con ganas de interactuar, ¿no? Que no era un insulto, que no era esto, yo respondía y la gente cambiaba el tono en cuanto yo respondía. Porque eres, oh, la reportera me respondió, ¿no? Soy yo, soy la autora de la nota, le quiero decir que lo que usted dice está en tal párrafo, ¿no? Y cambiaba. Y yo sentía que eso era como un valor agregado a mi nota. Lo que pasa es que después nos empezaron a caer bots y trolls y todas estas cosas y optamos por la política de no contestar y no interactuar. Y yo creo que perdimos una oportunidad grande ahí, ¿no? De hacer más efectiva la horizontalidad que nos dan las redes sociales y el internet, ¿no? No esta verticalidad sacrosanta que teníamos antes como el periodista y el resto del mundo, pero habría que encontrar una manera de recuperar eso, ¿eh? Porque yo creo que nos sirve primero para saber qué realmente le está importando a la gente, si le importa lo que leemos o no, y después, porque hay veces que te hacen comentarios y dices, ah, caray, sí, ¿no? Aquí me faltó esto. O sea, resulta mejor editor el que leyó tu nota completa fuera de la redacción que tu editor, ¿no? ¿Cómo le hacemos? No lo sé, pero creo que ahí estamos perdiendo un espacio de oportunidad que efectivamente algunos políticos están usando. Uh-huh. Bueno, se nos acaba el tiempo. Bueno, una intervención muy breve. Muy breve. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, solamente que creo que tampoco hay que pasar de un extremo al otro. Quiero decir, estamos viviendo una idealización de contar las cosas siendo parte del grupo, ¿no? Que vive ese, uh-huh, ese hecho. Y se está exigiendo desde diferentes círculos. A mí me parece que lo ideal es la mezcla de esos dos testigos. Como ejemplo, hace poco trabajé por primera vez como fixer para un periodista francés en Melilla, ¿no? Y para mí fue de las experiencias más interesantes porque había cosas que yo había normalizado y ya no veía. Entonces, esas preguntas que él me hacía de por qué, ¿no? ¿Por qué en la frontera trabaja conjuntamente la Guardia Civil y la policía? Digo, pues yo siempre los he visto ahí, pero no me he preguntado cuál es el mecanismo y como eso, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, quiero decir, el observador externo ha sido siempre un valor del periodismo y creo
y lo sigo reivindicando. Me parece muy, muy necesario, solamente eso. Pues nada, muchísimas gracias a los cinco y a los asistentes por estar aquí, por vuestras intervenciones. Y nada, abrimos el debate al público y... Sí, Steven. Ah. Sí, buenas. La verdad es que... a mí me llamó especialmente la atención cuando hubo varias menciones al periodismo sobre derechos humanos y pensando en las dificultades para comunicar y para ir más allá de ciertos espacios, de al final ciertos mensajes que llegan siempre a la misma gente, yo pensaba si desde los espacios en los que se informa sobre temas de derechos humanos no se cae a veces también en cierto orientalismo, que lleva a reforzar la percepción en muchas personas de que los derechos humanos son como algo que pasa lejos y que pasa a unas personas que quedan lejos. Entonces, cuando se está trabajando desde la empatía, pues claro, se ha escrito mucho sobre círculos de empatía y hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y no sé, yo estaba pensando en varios temas, ¿no? Y bueno, pues esta mañana venía hacia aquí y leí que la Unión Europea ha llegado a cerrar un acuerdo con Mercosur. Acuerdo comercial, y es verdad que lo primero que me vino a la cabeza pues fueron casos de personas que mueren por fumigaciones con glifosato en Paraguay, casos de esclavitud moderna en Paraguay y en Brasil, incluso destrucción medioambiental con todo el impacto que tienen diferentes derechos, ¿no? Pero es verdad que yo, claro, estaba pensando esto y luego decía, jo, pero es que esto también lo podemos contar y nos deberíamos haber estado preguntando ¿cómo podemos contar esto a alguien que vive en el rural gallego, que tiene unas dificultades enormes en acceso a derechos básicos como educación y sanidad, ¿no? Y estaba pensando en otros temas que son de plena actualidad en el movimiento de derechos humanos, como es el de privatización y derechos humanos. Parece que solo se puede hablar de privatización y educación y qué impacto tiene en países africanos cuando, joder, es que en España creo que igual hay cosas para contar, ¿no? Desde las secciones de derechos humanos. No sé, yo creo que ayudaría, ¿no? Y ya como último gran tema, ¿no? Que lo veía hace unos días, que el relator especial sobre derecho a la salud vinculaba políticas de austeridad, auge de la desigualdad, inseguridad en el plano laboral a un aumento exponencial de diagnósticos de salud mental, ¿no? Y yo creo que ese malestar asociado al mundo del trabajo podría, si esto se cuenta desde secciones de derechos humanos, ayudar a romper muchas barreras y yo creo que ir quebrando círculos de empatía. Entonces, no sé, pues quería compartir esta reflexión para saber qué se os ocurre. Sí, hay varias. Vale. Hola, buenas. Más bien una reflexión, ¿no? Yo estoy en gran medida de acuerdo con lo que salió en el debate. Pero estaba, o sea, llevo tiempo además mirando mucho al caso italiano, reflexionando también en temas de comunicación y creo que en el auge de la extrema derecha o de la derecha radical en Italia y en concreto de Salvini, los medios de comunicación italianos tienen una especial responsabilidad, ¿no? Y aquí hago dos reflexiones que me gustaría luego ver un poco cómo lo veis vosotros. Por un lado, es decir, hay medios que pesan más que otros. Que pueden ser ciertos canales de televisión o telediarios, ciertos periódicos. Y en Italia, yo estoy muy de acuerdo con una cosa que dice Rick Giuliana, dice, ¿no? En España llevamos 30 años obsesionados con la cuestión territorial, en Italia llevamos también en ese caso 30 años obsesionados con la seguridad y la inmigración. ¿Y por qué? Porque los telediarios desde principios de los 90 con la crisis de los Balcanes abrían cada día con un robo en una casa de un albanés o de un kosovar o de un bosníaco y luego se ha pasado a la llegada de migrantes vía mar, ¿no? Cada día. Evidentemente hay medios que lo hablan de una forma más despectiva o más de inseguridad, medios que lo relatan de una forma también bastante neutra, pero claro, si tú sobre 25 minutos de un telediario, entre 5 y 10 minutos cada día se abren con una llegada de barcos, las reacciones de los partidos políticos, etcétera, etcétera, tú estás creando un clima, evidentemente, que favorece determinados tipos de discursos. O sea, además, a eso sumas la crisis económica, el miedo, la inseguridad generalizada. Bueno, bien, entonces, uno es esto, ¿no? Es decir, estamos hablando, sobre todo yo creo aquí, a partir de determinados medios de información y tenemos otros que no son claramente de derecha o de extrema derecha, sino que son generalistas, que tienen un peso muy grande
y que marcan mucho el debate público. Y por el otro, otra cuestión, y aquí utilizo un dato italiano que ha salido también, que es el peso de las redes sociales. El Pew Research Center hizo una investigación hace un año y medio más o menos, donde hablaba del porcentaje de personas que se informaban a través de Facebook o de redes sociales. En Italia es el país en que el porcentaje es más alto. Es decir, el 50% de los entrevistados contestaban que se informaban a través de Facebook y redes sociales. Y de estos, la mitad, es decir, un italiano sobre cuatro, declaraba que le daba igual cuál era la fuente. Claro, entonces, es un elemento realmente muy importante. Claro que es una cosa, digamos, paralela a lo de que estábamos hablando aquí, pero tiene yo creo que es un factor que tiene un peso notable. Y no es casualidad, como se vino diciendo, que muchos políticos de extrema derecha utilicen de una forma especialmente intensa las redes sociales para comunicar directamente con sus posibles electores y divulgar un discurso, ¿no? Entonces, me gustaría también ver cómo lo veis vosotros esto y qué se puede hacer, porque son cosas que en muchos casos van más allá de las posibilidades que quizá tenemos nosotros aquí como periodistas, investigadores, etcétera, ¿no? Gracias. Bueno, hola. Un apunte, una pregunta. Bueno, primero un elogio. Me gustó mucho la mesa, gracias. Y un apunte a una cosa que decía Amanda primero. Esto de los comentarios en las publicaciones digitales, que vos dijiste, no sé cuál fue el sentido original, si crear como... A mí no me gustan los comentarios en las publicaciones digitales, porque yo veo una publicación digital, un diario digital, como el equivalente al diario de papel. Entonces yo me imagino como un montón de vecinos comentándome atrás de mis hombros lo que a mí me importa un carajo lo que opina la gente en general y sobre las noticias que leo en particular, menos me importa todavía. Entonces, claro, ya se llegó a un punto en que son 50 comentarios donde uno vende Viagra, otro insulta, y en Argentina, por ejemplo, ya es una asquerosidad total, porque como hay una especie de grieta ideológica entre los que están y los que estuvieron y los que van a estar, la noticia es un accidente de auto en la provincia de Buenos Aires y se empiezan a pelear entre macristas y cristinistas. Así, ¿cómo llegamos a esto? No tengo idea. Bueno, y la pregunta es, si no piensan ustedes, periodistas, que se deben un mea culpa y una autocrítica, sobre, bueno, en general, muchísimo, pero digo, en particular, yo he visto que en sociedades donde la justicia en general no funcionó en las últimas décadas, los periodistas cumplieron un papel muy interesante en investigaciones sobre corrupción y demás, pero de repente se transformaron como en Avengers y empiezan a haber denuncias directamente a los periodistas y a un fiscal lo tenés de brazos cruzados porque la denuncia va a, no sé, periódico no sé qué, .com. Entonces yo creo que los periodistas, que obviamente son seres humanos y tienen un ego, llegaron a un punto de creerse que ellos digitan lo que está bien, lo que está mal y que son los justicieros en esta película. Y me parece que, quiero decir, con el valor del papel del periodismo, habría que volver a lo que el periodismo tendría que ser. Gracias. Hola, Sina. Rápidamente, pues eso, muchas gracias por las intervenciones. Y bueno, yo tenía una pregunta sobre, para mí, lo que es el caso más clamoroso de medios trabajando junto a partidos, que es el de Fox News en Estados Unidos, ¿no? O sea, es que es un punto como que no sabes si es el brazo mediático del Partido Republicano o el Partido Republicano su brazo político. Y, es decir, ahí toda... no simplemente porque le sigan la línea, sino hay todo un esfuerzo de crear una infraestructura de identidad para los votantes de gente como Trump, ¿no? De proporcionar un relato constante. Es el caso más extremo, pero también hay otros, bueno, pues que en España sabemos que los medios de comunicación, cada uno marca su línea política, ¿no? Y bueno, hay espacio para opinar dentro de ellos, pero tienen sus líneas editoriales y demás. Lo cual me lleva a una pregunta muy incómoda, que es como, bueno, que... O sea, es incómoda para mí, en tanto que yo soy periodista, pero también he militado en espacios de izquierda, o, bueno, joder, en Podemos. ya da vergüenza. Pero muchas veces se tiene este debate, ¿no? De que, joder, es que también tenemos que tener medios de comunicación propios, ¿no? Y yo siempre digo, sí, es muy importante. Pero luego lo pienso y la idea me horroriza, en realidad, porque cuando veo medios de comunicación... No voy a...
bueno, no, cuando veo medios de comunicación que más o menos siguen, marcan la línea del partido en el que yo he militado, la verdad es que me echa muchísimo para atrás, a mí personalmente, ¿no? A lo mejor es un juicio un poco elitista, pero tengo ese problema como de cómo hacer un medio que, joder, que marque una línea política, pero que no parezca que te está tratando como un idiota, ¿no? O que te está, tratando como a un... Bueno, no sé si la gente que ve Fox News, pues de alguna forma les estás infantilizando, ¿no? Dándoles masticada la información. No es simplemente vuestro... Vía libre para... Bueno, yo a esta pregunta de Jorge creo que es muy importante intentar pensar un sistema de medios de comunicación que no estén basados en marcar una línea política y que todas las noticias se ajusten a eso, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? Yo creo que la propuesta más sensata es que haya medios de comunicación públicos. Si es vinculados a la universidad, mejor que vinculados a ayuntamientos, ¿no? Igual que las universidades, que son entes independientes pero públicos, pues debería haber algún tipo de propuesta desde la izquierda y desde empresarios de medios para hacer unos medios que tengan un funcionamiento institucional que permita salirse de la línea que marque cualquier jefe. No sé, a mí los medios partidistas no me interesan demasiado, la verdad. Además, o sea, fundamentalmente... O sea, una vez me dijo también una amiga periodista, por ejemplo, que en Internacional no leyese medios, sino leyese a periodistas, y me pareció bastante clave. Y de hecho, o sea, ¿sí? Yo voy a buscar a periodistas, o sea, y escriben en El Mundo, escriben en El País, escriben en La Marea, escriben en Contexto, escriben en El Diario, o a veces escriben en ABC y en El Diario. O sea, quiero decir, o en El Español y El Diario, y esto pasa, o sea... Y en la cadena SER. Y en la cadena SER, efectivamente, estamos pensando en la misma persona en concreto. Y incluso, esa, me acuerdo que además, ya enlazo con eso, decía esta periodista. Claro, decía, yo publico el mismo reportaje en El Diario y en El Español, lo único que varía es el titular, que eso es algo que los periodistas sabemos, que o sea, igual la sociedad no, que es que... Nuestro es de la firma para abajo, el titular lo pone el medio, decía, y me caen una de hostias, si publico en El Español lo mismo que habría publicado en El Diario, que dice mucho de la capacidad de lectura crítica que tenemos todos, que a mí también me pasa, que yo también veo de repente el titular y además veo que es un periódico de derecha y es como, ¡ah, ya están estos, no sé qué! Y digo, bueno, cálmate, lee la noticia, pero me cuesta. Con lo que planteabas de derechos humanos, yo tengo la duda, o sea, creo que han tenido una virtualidad esos espacios que se han generado en los medios y en los medios generalistas, o sea, del espacio de derechos humanos, ¿no? Quiero decir, o el espacio en el que abordamos eso, derechos humanos, todo lo que tiene que ver con cooperación internacional, con migraciones. O sea, creo que han tenido una virtualidad que es dar un espacio a algo que igual no se estaba cubriendo, pero creo que tienen cada vez un mayor defecto, que es un nicho en el que cubrimos la cuota, quiero decir, ahí metemos todos los temas de derechos humanos, y yo creo que o sea, esa mirada o ese enfoque debería ser en todo. Quiero decir, si tú estás haciendo política y están haciendo unas declaraciones, o sea, quiero decir, abordar que estamos siempre con el fenómeno migratorio, pero da igual, abordar violencia de género, abordar otros muchos fenómenos, no pueden quedar reducidos al espacio de derechos humanos. O sea, quiero decir, tú tienes que hacer eso en cualquier sección periodística, ¿no? Si haces economía, también tendrás, quiero decir, los derechos económicos, sociales y culturales esa mirada la tendrás que tener cuando estás en la sección de economía también. Luego, o sea, yo que ahora estoy más en el sector de las ONGs, creo que además ahí has dado una clave, que es como eso, los derechos humanos son lo que ocurren, o sea, son lo que se vulneran o se violan en terceros países, que además a mí me parece paradigmático una crítica que yo hago al mundo de las ONGs, que es, estamos trabajando por la educación, la salud pública, no sé qué, no sé cuánto, en otros países exteriores, y no sé hasta qué punto han estado presentes en las mareas verdes o las mareas blancas acá, cuando se ha habido todos los procesos de privatización de la sanidad o la educación. Pero bueno, ese otro espacio, el de la... Luego... Creo que hemos hablado mucho de migración y hemos estado dando por sentado, en cierta manera, que lo que tiene que ver con los votantes de Vox ha tenido mucho, mucho, mucho peso el tema de las migraciones. Y parece ser que no está tan claro. Quiero decir
que creo que también es importante analizar en función del país, ¿no? O sea, y no es lo mismo el caso francés o el caso italiano que el caso español. De hecho, si tenemos esa mirada de los votantes obreristas del Frente Nacional, parece que aquí, hasta el momento, no sabemos dentro de 5 años, hasta el momento ese no es el perfil del votante de derecha radical. Y hay un medio, con lo de la interrelación, hay un medio de Correspondan, que es un medio holandés, que tiene un modelo en el que, por ejemplo, una de las cosas que hacen es que una vez al mes el periodista publica en su perfil los temas que va a investigar. Y ahí abre al lector la posibilidad de que se comunique con él para sugerirle, para decirle, oye, para sugerirle temas o para decir, oye, si vas a investigar privatización de la sanidad, en mi pueblo está pasando no sé qué, ¿no? Que ahí sí sé que se genera una mayor comunidad. Bien. Yo quiero contestar sobre las redes sociales y Facebook. Creo que hay un problema que es un problema general y de democracia, es el algoritmo de Facebook que te permite de permanecer en un espacio político que es el tuyo y quedarte con las noticias que corresponden a este algoritmo. No sé si soy muy claro, sí, pero sí, sí, sí. Es que... El filtro burbuja. Voilà, es eso, exactamente. Y pues, si las personas se informan en Facebook, no se informan, es comunicación política. Eso es el primer problema. El segundo es Twitter. Y es el problema de las redacciones, de los periodistas que creen que Twitter hace la actualidad, no hace la actualidad. Hace el debate entre 3 personas que trabajan en periodismo, comunicación y política. Ya está. Pero yo lo veo en el mundo. Es que, Antel ha reaccionado sobre Twitter, debes hacer un artículo para comentarlo. Voilà. Es un círculo vicioso. Sí. Es que hablamos solamente entre nosotros. Es como un café virtual de abajo del periódico y no es periodismo, al final. Que yo creo que antes de Twitter los medios ya se habían convertido un poco en eso. Quiero decir que la pluralidad en las informaciones y en los enfoques ya estaba en crisis antes porque en realidad fue la vía que se buscó para asegurar su permanencia y su sostenibilidad económica. Entonces se fue cortando de lo que eran las voces discordantes, ¿no? Si pensamos en quiénes eran los articulistas en la prensa de los años 90, en el mundo, en el país, te encontrabas a todo el espectro político. Eso ahora sería súper complicado. Y de hecho yo creo que, por ejemplo, El Confidencial es de los medios más plurales en ese sentido, que tiene a gente de diferentes ámbitos. Y en realidad lo interesante sería que si nosotros estamos haciendo este tipo de trabajo, lo ideal sería que trabajásemos en un medio de derechas, porque es que nuestra información es terapia de grupo. Quiero decir, yo soy el que me lee, está al 90% de acuerdo con lo que escribo y probablemente sepa más que yo o casi lo mismo. Entonces realmente es retroalimentarnos en nuestro espacio de nuestra parcelita ideológica, que cada vez es más estrecha, y eso nos está volviendo muy intolerantes. Y lo que decíais sobre los comentarios, ¿no?, de las noticias. Yo tengo compañeros que dicen, vamos a ver, no tiene sentido que me vaya a tal sitio a hacer una crónica o me vaya a la esquina del barrio para hacer sobre cómo está siendo el despojo del suelo público, ¿no? Por ejemplo, desde el enfoque de derechos humanos, haga toda una investigación y abajo, como si estuviese a la misma altura en términos de trabajo, estén los comentarios. Pero yo creo que va más allá, es que hemos entrado en Internet, que era un espacio por democratizar y que supuestamente en el que además podíamos participar en igualdad de condiciones y que al principio era un espacio bastante anarquista y demás, que se ha convertido en un espacio fascista, uh-huh, con reglas anarcofascistas, pero sobre todo en el que hay impunidad absoluta. Quiero decir, antes tú mandabas una carta al... que no digo que tenga que recuperarse eso, pero tú mandabas una carta al periódico para decir no estoy de acuerdo con una pieza y no lo hacías desde el anonimato, mandabas tu DNI y tu nombre y apellidos, ¿no? Y hemos pasado a todo lo contrario. Entonces creo que es
hay que regular la selva garantizando que sea espacio de libertad, que se pueda trabajar también desde el anonimato, que no signifique que en los espacios... Bueno, porque además cada vez vivimos en estados democráticos más autoritarios, ¿no? Con lo cual siempre está ese peligro. Pero creo que ese es el problema también, ¿no? Del uso que se hace del espacio público, que es Internet, y desde qué valores se está construyendo. Y yo lo último que diría sobre la extrema derecha es que en realidad tampoco la agenda no la marca Santiago Abascal, la marcan los contenidos que le estamos dando, que ya son los que después él saca rédito. El verano pasado, que fue con la llegada de las personas migrantes, las pateras, estuvo todo el verano, que no hay noticias supuestamente, ¿no? La televisión continuamente planteándolo como una crisis, que vamos, que era una invasión. Con lo cual, cuando en septiembre el señor Abascal llegó de sus vacaciones de las Seychelles, tenía todos los micrófonos para dar sentido y crear discurso en torno a eso. Entonces, la agenda no la marca solamente los líderes políticos, la marcan los contenidos que damos, ¿no? Y yo creo que una forma de darle la vuelta a eso es investigar quién se beneficia de esto, porque Vox es un proyecto económico más que ideológico, igual que lo de Ciudadanos, igual que lo del Partido Popular. En la derecha sabemos que la carga ideológica está al servicio del beneficio económico. Entonces, ¿quiénes son estos señores? ¿Quién está detrás? ¿Quiénes son las empresas que se van a beneficiar? ¿De qué viven y de qué quieren vivir? Porque ahí está la pugna. No quieren dedicarse a la política porque vayan a ganar más dinero en la política que lo que ganaban antes, sino por lo que van a conseguir metiéndose en política, ¿no? Entonces, eso para mí sería la forma de cambiar la agenda. Y Elin, terminamos contigo. Sí, bueno, nada más para abonar esto de Twitter. A mí me tiene muy sorprendida el auge de las notas que te dicen lo que alguien dijo en Twitter. Es impresionante, yo entiendo que hay medios que necesitan contenido para llenar sus páginas, etcétera, ¿no? Pero él dijo esto y luego una nota nueva es, y entonces el otro respondió, incluso cuando se trata de políticos, ¿no? Nos la pasamos más diciendo qué dijeron que diciendo qué hicieron, ¿no? Y en el caso de los gobernantes, es terrible. Todas las notas te dicen qué dijo Trump, perdón, pero pues es mi caso, ¿no? El caso con el que estoy familiarizada, y poquísimas notas te dicen qué hizo o qué pudo hacer o qué le dejaron hacer de todo lo que dijo que iba a hacer. Pero él sigue diciendo. Sobre el asunto este de la cobertura de derechos humanos, tocaste un tema que a mí me gusta mucho porque creo que estamos en muy buen momento para cambiar la forma en que cubrimos. La paradoja que ahorita para el periodismo es que tenemos un montón de herramientas que nos permiten conectarnos desde grandes distancias, ¿no? Pero en las redacciones ya no tenemos los recursos para ir, para recorrer físicamente esas distancias. Este corresponsal que iba no sé dónde y regresaba, se acabó esa fantasía, porque además muchos somos autónomos y pues como de dónde, ¿no? Para ir a cubrir 3 semanas no sé qué cosa. Pero tenemos la ventaja de que se puede hacer periodismo colaborativo. Y yo creo, vamos empezando con el esquema del periodismo colaborativo, pero yo creo que el periodismo internacional de temas específicos, de asuntos específicos, tiene una potencialidad enorme. Creo que el ejemplo más conocido, no es mi favorito, es el de Panama Papers, ¿no? Esta serie de redacciones conectadas siguiendo un solo tema, que la corrupción ocurre en Estados Unidos, sí, y también ocurrió en España, y también ocurrió en México, y lo sacamos todos juntos y vamos. No lo considero un caso exitoso porque no fueron capaces de conectar con el ciudadano de a pie como le afectaba, ¿no? Se quedó todo acá arriba y todos saben qué es, pero muy poca gente lo leyó. Pero si hiciéramos un proyecto similar, hablando de pobreza o hablando de acceso a la educación o hablando de migración, un poco el Congreso de Periodismo de Migraciones va orientado a eso, ¿no? A que somos personas que cubrimos en distintos países el mismo tema, como es que no habíamos hablado antes, ¿no? Si yo estoy cubriendo a una familia cuyo padre va a ser deportado de Estados Unidos a El Salvador, y claramente yo no puedo viajar a El Salvador, yo termino de contar la historia en el momento que ese hombre sube al avión, pero hay un colega en El Salvador que lo puede recibir cuando baje y que no puede venir acá para entrevistar a la familia que se quedó. Caramba, es que nos estamos tardando en empezar a hacer ese tipo de periodismo que nos permite entender que es tan importante la crisis del tema sensible en este país o en el tuyo o en el que sea. Porque yo sí creo que para problemas globales el periodismo puede ofrecer soluciones globales
tengo como mucha fe puesta en eso. Este periodismo de exclusivas y de reportero estrella se nos acabó, ¿no? Yo creo que el periodismo es de colectivos y el periodismo es de proyectos muy, muy específicos temáticos para el futuro. Pues muchísimas gracias otra vez y nada, la verdad es que ha sido un placer darle las gracias al Instituto 25M. Gracias. Y a todos vosotros por participar. Y nada, pues un aplauso.